Lo sucedido hoy en la fiscalía, donde se estaba conociendo la audiencia en el caso de su hija, que fue asesinada hace varios meses. Entonces, cuéntenos cuál fue la decisión que se tomó y qué usted espera de la justicia. Bueno, yo la reenviaron para el día 13 del mes que entra, porque tenía que estar el otro hijo mío y no pudo venir. Entonces ellos estaban esperando libertad hoy. Parece que ese abogado le ha vendido sueño a ellos que va a conseguir libertad. Y como no la consiguieron la libertad, que la reenviaron, esa gente, los familiares estaban bravos. Me estaban amenazando a mí, el hijo de él, y un hermano de ella me estaba amenazando. Yo temo por mi vida y por la vida de mi familia. Pues sabes que esa gente son asesinas. Porque así fue que comenzó el caso de Angelina, que cuando Angelina lo metió preso a él, la vez. Un hermano, él mismo le decía a Angelina, mira, el hermano mío me está aconsejando a mí que te mate, que te mate, que una mujer que lo meta preso a él, la mata. Y así mismo fue, la mató. Y yo no quiero que me suceda igual. Yo temo por mi vida y por la vida de ese muchacho que yo tengo aquí. Y esa niña que Angelina lo tiene son 4 años y esa niña depende de mí. Entonces yo lo que quiero es que si yo aparezco con algo, yo soy los culpables, yo soy asesino. Pero ustedes tuvieron un pase de palabra allá en el pasillo de la fiscalía. No, esa gente estaba negada y se divorciando de todo. Y yo llegué a negar también, porque tú sabes que yo tengo mi dolor. Porque fue una hija que me mataron. La que tengo el dolor soy yo, nosotros. Porque fue una hija que me mataron, no es fácil. Es un dolor fuerte que no hay pastilla que lo cure. Es cierto que ellos quieren que le varíen la medida porque supuestamente tiene problemas de salud, supuestamente. Yo no tiene nada, esa gente, mira, te digo algo a ti. Esa vieja llegó allá, que parecía que estaba en un risoy. Esa vieja llevaba un vestido corto, amarillo, un flú por arriba, y los cabellos, tú sabes, tinte de salón. Tú no te imaginas cómo llegó esa vieja. Y él llegó paradito, como si no estuvieran presos ya en esa gente. Que para mí que esa gente no está preso, no. Para mí que no están presos, porque esa gente llegaron, ya tú sabes cómo fue. ¿Piensa usted que tiene un privilegio dentro de la cárcel? Claro que sí, yo lo dije al hijo mío. Claro que sí, esa gente tiene en la cárcel, ya están ellos como si fueran un risoy, esa gente. ¿Cuál fue la fecha exactamente del asesinato de su hija, Angelina Dori? Ella la mataron el día 8 de noviembre. 8 de noviembre. Entonces ya lo apresado, ¿qué tiempo tiene? Bueno, ya ellos hace que la mataron 7 meses, cumplió el día 8 ahora, y le echaron 3 meses de medida, y ya ahora fue que lo sacaron a los 7 meses, porque ellos tienen su cosa, tú sabes, el abogado de ellos, Juan Carlos. Juan Carlos llegó ahí como un gallito, ¿cómo es que llama? La jueza tuvo que mandarla a callar, pero ya tú sabes cómo era que estaba ese hombre, porque él le prometió a ellos conseguirle libertad. Y ellos no van a salir en libertad mientras yo esté viva, te lo juro yo que no, pues yo soy fuerte. Y no fue una perra que ellos mataron, fue una hija que me mataron. Yo estaba ya parada de las 8 de la mañana buscando periodistas, y fui donde Oliver. Y todo ese miércoles me voy para la capital si Dios quiere y todo viva. Van a llevar esto ustedes hasta las últimas A las consecuencias que últimas haya que llevar. consecuencias, porque esa gente queda en la cárcel. Porque eso fue un crimen que ya tú sabes que le hicieron a esa pobre infeliz. Una muchacha llena de vida, con 30 años y dejó una niña huérfana. Esto no se queda así, ¿no? Te lo juro, yo que mientras yo esté viva, eso no se queda así. Repítanos su nombre. Ana Mercedes Jaque. El nombre de su hija ya la oigo, Sisa. Angelina Gori Jaque. Ok, bendiciones. Amén, mi amor.